Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Son las 5 en punto y estamos en el programa Los Cronistas de Atlixco. Hoy es 18 de noviembre del 2020 y por supuesto que es una fecha histórica. Hoy se cumplen 110 años del inicio de la Revolución Mexicana en Puebla con los hermanos Cerdán. Y bueno, esta tarde recibo con mucho gusto a mis compañeros cronistas. Grace Cantorán, buenas tardes. Hola, Bacún, buenas tardes, Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Además, Grace Cantorán es secretaria del Consejo de la Crónica. También a nuestro amigo Javier Solís Luna. Buenas tardes, Bacún, buenas tardes a todo tu auditorio, que amablemente nos ve ahí en casita. Él es un auténtico coleccionista de fotos antiguas de Metepec. Y bueno, también se encuentra con nosotros el pintor del Atlixcáyotl, nuestro amigo y compañero Carlos Huerta Cerezo. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes a todos ustedes. Esperamos que les gusten nuestros relatos que nos hacen recordar nuestro Atlixco de hace muchos años. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos a dar inicio, como es costumbre, primero con las damas. Adelante, Grace. Gracias, Abacum. Pues hoy, retomando un poco de que les mencionaba la vez pasada de pues una gran amiga que sus familiares fueron dueños de la hacienda de San Miguel Acocotla, pues me di a la tarea de investigar un poco y también de algo que me mencionó Carlitos, que había una investigación de 2007, entre 2005 y 2007, que se había hecho de antropología y que había financiado esa investigación Rafael Key, que fue un antropólogo extranjero que vivió muchísimos años acá en Atlixco. Y bueno, la verdad es que sí encontré todo ese estudio arqueológico que hubo de la hacienda de San Miguel Acocotla, y lo curioso que menciona también Carlitos, que de acuerdo a lo que le mencionaba Rafael Key, pues solamente la hacienda de San Miguel Acocotla y otra, ¿de qué estado, Carlitos? En el Mérida. En Mérida, o sea, solo hay dos estudios de ese tipo, el de la hacienda de aquí de Acocotla y el que hay de Mérida. Entonces, pues, una suerte haber encontrado toda esta información. Les voy a compartir, la verdad es que muchísimo lo que trae esa investigación es muy extensa. Hoy les voy a relatar como las primeras hojas y lo más importante que yo encontré, y ojalá mis compañeros, si tienen algún otro dato, también lo puedan complementar. Bueno, la hacienda de San Miguel Acocotla, lo que les quiero mencionar, que sí es importante antes de empezar a hablar de todo esto, pues que todos estos datos precisamente los tomé de un estudio que es Antropología Histórica de la Hacienda de San Miguel Acocotla en Atlixco, de 1577, que fue su fundación, a 1946, presentado después de concluir la investigación solicitada al Colegio de Antropología aquí en México, y en su primera etapa, que fue 2006, y la segunda etapa en 2007. Las fotografías y la información que se presenta en este momento, pues es de todo ese estudio. Y también información que me proporcionó la señora Socorro Peña Calderón, cuyos familiares fueron dueños de esta hacienda después de la Revolución. Bueno, quienes hacen toda esta investigación arqueológica es la doctora Elizabeth Teres Newman, que era profesora de la Universidad de Arqueología en el Estado de Nueva York, también la arqueóloga Karime Castillo Cárdenas y el doctor Harold Yuli, que pues ya falleció. Pueden ver ahí en esa primera, pues lo que es la fachada de la iglesia de San Miguel Acocotla, y en la siguiente imagen, viene ahí ya, pues lo que uno puede percibir desde que va sobre carretera, que es un camino de terracería, pues cuál es la vista que tiene la hacienda de Acocotla. En México comienzan a florecer las haciendas a fines del siglo XVI, exactamente en el año en que llegan los españoles, en el siglo que llegan los españoles aquí a México, y cuando la economía que se basaba en la minería, en el primer periodo de contacto de los españoles, empieza a tener una etapa de declive, fue que las haciendas empezaron a tener un desarrollo importante. De manera rural producían pues una amplia variedad de artículos ligados a los recursos naturales. Ahí están las citas de quienes dan todos estos datos, y ahí en esa imagen pueden ver realmente en una fotografía aérea cómo está ubicada la hacienda de San Miguel Acocotla.
que se encuentra ubicada, si lo vemos a pues desde cómo está en el país, pues está en el centro de México, cerca de Atlixco, aunque pertenece a Atlixco, pero cerca de Atlixco, en el estado de Puebla, y la cual estuvo ocupada de acuerdo a lo que se menciona, que hubo un listado de propietarios de 1577 a 1946. La hacienda de Acocotla fue fundada en 1577 por Lucas Pérez Maldonado, y un dato curioso, pues es que él era regidor exactamente en ese tiempo. A través de la adquisición de las tierras aledañas y fusión, funcionó como institución por aproximadamente 770 años. Debido al Programa Nacional de Reforma Agraria, posterior a la Revolución, las tierras de Acocotla comienzan a ser vendidas, hasta que en el último grupo fue comprado por varias docenas de campesinos agricultores en 1946, cuando en una imagen que viene posteriormente, ustedes van a ver ese listado, cómo fue que quedó distribuida las tierras de esta hacienda. Esta hacienda, como pueden ver ahí en la imagen, pues aparece totalmente abandonada, que fue fundada en 1577, si recordamos que Atlixco se funda como Villa de Carrión en 1579, imagínense, esta hacienda fue fundada 2 años antes. Posee muchísimas de las características clásicas de la forma regional, a pesar de que la casa principal no está bien conservada, ustedes pueden ver ahí, pero sí se ve el área de vivienda de todos los trabajadores, a lo que se le llama en la arqueología, pues, calpanería, ubicada a un muro principal de la hacienda con una orientación hacia el sur, o sea, como si estuviéramos viendo hacia Izúcar de Matamoros. Esta es lo suficientemente, está bien conservada y hace posible un estudio arqueológico muy importante. Esta zona se compone de un grupo de cuartos de adobe pequeños adyacentes a un campo de barbecho, que es donde estuvieron haciendo todas las excavaciones y pudieron en este estudio narrar cómo es que vivían todos los trabajadores. Y acá, que es algo que la verdad a mí me llamó muchísimo la atención, viene ahí un padrón vecinal de 1893, y es resultado de este estudio que hace la universidad, una de las universidades de Nueva York, los arqueólogos, financiados por alguien que vivió aquí muchísimo tiempo, y muy curioso, viene el nombre y el apellido, pero viene también la fecha en que ellos pasan a vivir ahí en esa hacienda, qué sexo tenían, qué edad, qué estado civil, que si tenían alguna enfermedad, si tenían vacunas, qué nacionalidad era, qué lengua hablaban, y de qué, además, de qué comunidad provenían y llegaban a vivir ahí a la hacienda. La verdad es que es impresionante, a mí me llama mucho la atención que fueran tan detallistas en todos estos datos, y que además se conservaran pues para la historia. Sí. ¿La que sigue? Y ese pues es el complemento, ustedes pueden ver ahí, pues, para esa fecha de 1893, pues tenían 90 y tantos trabajadores. Y esta, que fue la tabla que la verdad a mí me llamó muchísimo más la atención, porque creo que es riquísima en todos los datos históricos que tiene, pues es el padrón o el listado de propietarios de esta hacienda de 1577 hasta 1946, cuando ya se quedan de propietarios pues varios jornaleros de la Soledad Morelos. Y ahí hay un dato curioso, pueden ver los datos que hacen referencia a las personas que fueron dueñas de esta hacienda, que era muy extensa y que abarcaba además otras haciendas, pues también menciona qué cargo tenían, qué profesión y cómo fue que la adquirieron. Y en la columna al final viene, eso es también muy importante como para quien quiera seguir haciendo investigación, todos los datos de donde se adquieren esta información, algunos del registro público de las notarías, pueden ser de algunos otros archivos, ¿no? Pero es información muy importante. Ahí le enseñaba a mis compañeros antes de entrar al aire que también fue dueño de esta hacienda el padre Garfias en el siglo XVIII, es uno de los propietarios, y menciona ahí cuál era su carrera, que era también abogado, ¿no?, en la iglesia. Pero pues qué importante, aunque eran religiosos, también tenían una gran cantidad de propiedades, ¿no? Y lo más curioso, que lo que me orilló a investigar sobre esta hacienda,
es porque una persona a quien yo le tengo un gran cariño y que seguramente nos está viendo, porque sabe que vamos, iba yo a tocar este tema, pues es que fue la familia Calderón Huesca, fue dueña de esta hacienda durante casi 30 años y en esta investigación no aparecen. Aparece como penúltimo dueño Santiago Soberanes, que si recuerdan lo mencioné también, sí, en lo del Congreso Eucarístico que había estado en el Consejo ¿qué era? Seglar. Sí, Eucarístico. No, pero él formó parte del Consejo. Ah, sí, sí. Entonces, también fue el penúltimo dueño, digamos que después lo que mencionaba la señora Socorro Calderón, que es de sus descendientes de la familia Calderón Huesca, es que su abuelo adquiere esta hacienda después de la Revolución, cuando empiezan todos esos actos violentos, la familia regresa a Europa y vende la hacienda, la adquieren ellos por casi 30 años. En 1942 muere don Antonio Calderón porque lo asesinan algunos de los campesinos de Guaquechula por problemas con el agua, y a los dos años lo venden. Aquí en 1943 la adquiere Santiago Soberanes, incluso ahí en los datos viene cuánto pagó por esa hacienda, que era alrededor de 11,000, algo así dice, y en los últimos dueños ya viene cuando empieza todo ese tema de las reformas agrarias y le venden por pequeñas parcelas, seguramente hectáreas, a un grupo de campesinos de las comunidades aledañas. Los que más adquirieron esas propiedades fueron los de la Soledad Morelos. Y acá es una fotografía que me proporcionó precisamente la señora Socorro Calderón. Y pues era lo que les decía, esta familia fue dueña de la hacienda durante casi 30 años y curiosamente en todos estos datos, que yo creo que investigaron pues en muchas formas donde están registradas todas las propiedades durante muchísimo tiempo, y se me hace curioso pues que no aparezcan los datos de esta familia que pues estuvo viviendo ahí, todos sus hijos nacieron en esa hacienda y no aparecen datos de ellos. Entonces lo que estábamos comentando con la familia, pues que ellos sí conservan muchos documentos y quedamos en que pues vamos a buscar la manera de encontrar algún dato oficial donde se pueda realmente comprobar cuánto tiempo ellos fueron dueños de esta hacienda. Y lo que les mencionaba, don Santiago Soberanes, que lo habíamos mencionado también en las presentaciones anteriores del Congreso Eucarístico de 1949, pues fue propietario de esta hacienda después de la familia Calderón Huesca en 1945. Fue el último dueño antes de, con todos los cambios que hubo en las leyes agrarias y se reparte a los campesinos. Es el último dueño que fue de esta hacienda antes de pasar a todos los campesinos. La próxima semana les voy a complementar esta información, porque esta investigación arqueológica que hace la Universidad de Nueva York está basada principalmente en saber cómo convivían los patrones y cómo vivían pues todos los campesinos y todos los jornaleros que vivían y trabajaban en esas haciendas. Y hay datos muy interesantes, pero pues creo que no nos podemos extender con un solo tema en el programa, y por este día pues es lo que les quiero compartir, y la próxima semana hablaremos más de toda esta investigación y todos esos objetos que aparecen enumerados y que además presentados con muchas imágenes de toda esa investigación que duró dos años, una primera etapa en 2006 y una segunda etapa en 2007. Bien, pues agradecemos la participación de nuestra compañera Grace Cantorán, que le estuvo hablando sobre datos interesantes de esta hacienda. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se vaya, porque continuamos en Los Cronistas de Atlixco. Thank you.
gusta contemplar la naturaleza? Pues ven y conoce el Museo de Bonsai John Naka de Emigdio Trujillo, donde podrás encontrar 400 ejemplares y 100 variedades diferentes como juníperos, pirules, olivos, ahuehuetes y eugenias. Además, sabrás datos importantes como la historia, nombre botánico, estilos, origen, edad, años de entrenamiento, así como quién lo diseñó. Estamos en Boulevard Niños Héroes, número 1009, Colonia La Alfonsina, en Atlixco, Puebla. Museo del Bonsai, John Naka. En la fábrica de helados tenemos todas las medidas sanitarias para ti. Te espera una gran variedad de helados y postres. En estas fechas tenemos grandes sorpresas y pregunta por nuestro helado de temporada. Deleítate con un clericot con vino espumoso de la casa. Estamos en la calle 3 Poniente, número 103. Abrimos todos los días en el horario de 10 a.m. a 9 de la noche. Contamos con servicio a domicilio a partir de 130 pesos al número 244-44-656-95. Joyería Fabs, ubicada en calle 3 Poniente, número 503, letra C, Colonia Centro. Ofrecemos servicio gratuito de limpieza en joyería de plata. Además, encontrarás finos estuches, relojes para dama, caballero y nuestra exclusiva línea de auténtica perla de río. Ven a conocer nuestros diseños únicos en joyería de plata, punto 925. Aceptamos pagos con tarjeta y contamos con sistema de apartado. Joyería Fabs, un hermoso detalle. Comment vous allez l'appeler? Je sais pas. Je sais pas! Mais comment est-ce que vous allez l'appeler? On l'appelle comment? Je sais pas. Stella. Desde Leuven, Bélgica, 600 años de experiencia. Único sabor europeo. Que en tus reuniones nunca falte un pastel de la fina. Nuestros pasteles están elaborados con los mejores productos de la más alta calidad. Abrimos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche en 7 Sur 524 y 5 Sur 301, 244-445-1237. Pasteles de la fina, el sabor que domina. A mí me gustan mucho los pasteles de la fina. Bien, ya estamos de regreso. Mire, a la compañera, la maestra, porque tiene su maestría, la maestra Grace Cantorán, nos va a dar una sola precisión de la hacienda de San Miguel Acocotla. Bueno, para que se ubiquen mejor, los terrenos están, son ya parte de la Soledad Morelos y una parte de lo que es Tenestepec. O sea, al hacer toda la distribución, ¿no?, pertenece hoy a la Soledad Morelos, que no pertenece al municipio de Atlixco. A Huacachula. Así es. Bien, pues ya, para que usted se ubique de dónde estaba la hacienda de San Miguel Acocotla. Una parte quedó en la Soledad Morelos del municipio de Huacachula y la otra en Tenextepec del municipio de Atlixco. Y vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero cronista Javier Solís Luna. Adelante, Javier. Abacún, buenas tardes. Un 15 de septiembre de 1902 inicia trabajos la fábrica de Metepec, CIASA, Compañía Industrial de Atlixco, Sociedad Anónima. Y un 16 de marzo de 1903, los obreros de Metepec inician una huelga, su primera huelga en la historia. Pero los dueños de la fábrica entran con la represión y arrestan a todos los huelguistas y los encarcelan. Pero en 1906, los obreros de Metepec se alían con el Partido Liberal Mexicano, siendo su secretario el señor
Márquez, y se alían también con la pequeña burguesía de Atlixco y de Metepec, y llevan a cabo esta huelga, que fue la primera huelga en la fábrica de Metepec. Y en el año de 1911, 200 obreros de la fábrica de Metepec asaltan la fábrica, guiados por Juan Cuamatzin, y matan a 4 guardias rurales y 5 empleados españoles. Son perseguidos estos que vinieron a saquear la fábrica y son fusilados. Algunos de ellos lograron escapar y otros fueron encarcelados y fusilados. Y Juan Cuamatzi regresó a Tlaxcala. Tiempo después lo encontraron y también fue fusilado. Y esta es una de las fotografías de la Policía Rural Federal que estuvo en Metepec, y esta fotografía es de 1903. Como usted puede ver, aquí está el contingente de esta Policía Rural, que era la que cuidaba y protegía la fábrica por los intereses de los accionistas, y más que nada cuidaba a los empleados, que todos eran españoles. Y bueno, como usted puede ver, en esta fotografía está la Policía Rural Federal, está a la entrada de la fábrica de Metepec. Y por eso construyeron un cuartel para la protección de la fábrica, de las huelgas, porque estaban prohibidas las huelgas y las coaliciones. Y como usted puede ver aquí en esta fotografía, están buenos jinetes, buenos caballos, buenas cabalgaduras de este contingente. Y se quedaron un tiempo en Metepec a cuidar la fábrica, a protegerla de las huelgas y de las coaliciones, pero los obreros de Metepec no estaban a gusto de que estuviera este contingente de rurales federales, porque se decía que ultrajaban a sus mujeres. Y por el otro lado tenemos esta fotografía de la planta de las turbinas. En ese lugar salía toda la fuerza motriz que se distribuía por toda la fábrica, por todos los departamentos. El agua venía de San Baltasar, en el río Aclimeyaya, por canales, acueductos y depósitos, y entraba a las compuertas, y de ahí de las compuertas salían las turbinas, y de las turbinas ya salía toda esta fuerza motriz, que era la que siempre estuvo durante 65 años trabajando, hasta con 3 turnos. Esta planta con estas turbinas se encontraba a la entrada del departamento de preparación, a una profundidad de 15 metros de profundidad. Bueno, y la planta tenía 5.000 caballos de fuerza que estuvieron trabajando hasta por 3 turnos. Bueno, hoy el centro vacacional todavía conserva esta planta, que está a 15 metros de profundidad. Estas son las fotografías que traigo en esta ocasión. Bueno, pues aquí está la Policía Rural Federal. Esta foto fue tomada en 1903, y esta fotografía, que fue tomada en 1910, de la planta de las turbinas. Bien, pues le agradecemos. Ya vio 2 fotografías, una de la Policía Rural o Guardias Rurales, y la otra de las turbinas de tanta potencia que trabajaron durante día y noche 65 años. Y le vamos a dar el uso de la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Grace. Gracias, y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro amigo, el pintor del Atlixcayo, del cronista de Atlixco, Carlos Huerta Cerezo, que nos va a hablar sobre algo sobre trenes. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Este día, bueno, hace 8 días una persona
nos hizo amablemente la sugerencia de platicar sobre la estación de ferrocarril. Mencionaba que el tren traía cañas que regalaron el camino. Entonces, yo viví durante muchos años, a partir de los años, más o menos de los años 49 a 50, hasta los años 70, en la 3 Oriente, en la casa que estaba enseguida del jefe de estación. Estábamos bastante cerca de la estación de ferrocarril. Entonces yo viví mucho tiempo los años dorados, digamos, del ferrocarril mexicano, el tren de pasajeros, los movimientos del tren de carga, pero cuando la estación del ferrocarril era un verdadero tianguis de Atlixco, cada vez que llegaban los trenes en la mañana, los de pasajeros que venían primero, venía de Puebla, pasaba por todos los pueblos de Cholula, que traía cantidad de fruta de la época, según que pasara, y hacía parada en Atlixco. Ese tren llegaba a las 8:30 de la mañana, rumbo a Matamoros. Así, entonces, toda la gente se congregaba para hacer compras, porque ahí prácticamente era el mercado, ahí se comercializaba fruta, y además de todas las vendedoras que llegaban, y como en el caso de las solareñas, que llevaban sus ramos de limas a vender a todos los pasajeros, porque era un medio de transporte muy, muy socorrido, había mucha gente se transportaba con el ferrocarril. Ese era el tren que pasaba temprano, de las 8:30 de la mañana, y hacía parada, llegaba a Matamoros, pero no se quedaba en Matamoros, sino que se iba a una estación que se llama Tlahualpicán, y ahí se quedaba todo el día el tren de pasaje, y en la tarde regresaba a las 4:30 de la tarde el mismo tren, pero no venían de Tlahualpicán rumbo a Matamoros, y pasaba, pues, cuando era tiempo de zafra en Atencingo, pues los maquinistas todos traían con ojos de caña, y esa es la caña que la persona que nos dijo veía que se venían cayendo las cañas traían del ferrocarril. Y entonces, después, a las 9:30 de la mañana, bajaba otro tren que venía también de Puebla, pero este también era más grande. Este tren iba hasta la Ciudad de México, y este que iba a la Ciudad de México, pero este se iba por todo el estado de Morelos, atravesaba el estado de Morelos y llegaba a México, pues no sabemos a qué horas, pero debe de haber sido hasta la medianoche. Y en la tarde, a las 6:30 de la tarde, volví a regresar otra vez otro tren, pero que venía de la misma ruta, que era de todo el estado de México, parte del estado de México, el estado de Morelos, y aparte de Matamoros, y venía rumbo a Puebla. Ese era el que en la tarde. En las tardes, en los días que eran de martes y sábado, la verdaderamente era un tianguis enorme en la estación del ferrocarril, ya que toda la mercancía que venía de lo mismo de la zona de Cholula, lo mismo que la misma que venía de la zona de Matamoros, de todo el estado de Morelos, se comercializaba mucho en Atlixco. Veíamos cantidades de frijol, bultos de frijol, frutas, maíz, en fin, cantidad de mercancía. En realidad, el ferrocarril era la estación de ferrocarril era importantísima. Y las solareñas por ahí vendían, hacían su lucha con sus ramos de limas para poder venderlos, que recuerdo, me parece que eran a peso cada ramo de limas. Entonces, pero eran muy bonitos. Sí. Fueron unos días muy bonitos. Todavía recordamos la estación del ferrocarril, que todavía las añoradas bancas que finalmente quedaron destruidas, hicieron ahí un comedor, y pues ahora ya es la biblioteca, pero qué bueno que no la han destruido.
incluyendo lo que sí fue una lástima que hayan quitado el tanque de agua, porque los trenes cargaban agua. Entonces fue una verdadera lástima que hayan quitado el tanque de agua que era, que abastecía los trenes, que se llenaban cuando venían, cargaban su agua, un tanque de manufactura, yo me supongo que era inglesa, porque estaba de maravilla, hecho de maravilla. Si no lo hubieran demolido, ese tanque actualmente sería un verdadero atractivo turístico. Turístico. Sería un monumento a la bienhechura de los trabajos. Y entonces, nosotros vivimos ahí, y para nosotros era, para nuestros familiares, nuestra madre, era muy, muy, muy atractivo salir y nada más en la puerta esperar para ver pasar tantísima mercancía y tantas frutas que se podía comercializar a muy bajo precio, ya que venían, como le llaman, los propios. Así es. Entonces, esa fue la estación del ferrocarril que yo recuerdo, y las cañas que mencionaba el señor que caían era porque el tren que venía las tardes de Matamoros, los maquinistas posiblemente traían, especialmente los trenes de carga, los de pasaje no. Los trenes de carga eran los que traían manojos de caña y pues nos abalanzábamos sobre los manojos de caña que eran de la caña quemada del ingenio de Atencingo. Entonces esa es una pequeña reseña más o menos de lo que fue la estación del ferrocarril y de los años en que pues era un verdadero tianguis y era un centro comercial muy importante para la ciudad de Atlixco. Bien, pues agradecemos a nuestro compañero Carlos Huerta Cerezo, que nos platica sus vivencias de cómo pasó su infancia, su juventud, oyendo el paso del tren, viendo cómo los productores, que eran los propios, traían sus mercancías para vender. Bien, ahora le voy a mostrar unas fotografías, que una anda circulando en el internet, es de un ferrocarril que trae cargada su leña. A ver si nos las pueden proporcionar. Ahí está. Abajo dice Ferrocarril San Rafael. Es famosísima esa fotografía. Sí. Le voy a decir una cosa. La papelera San Rafael se encontraba en el Estado de México. Y jamás, jamás hubo una ruta de Atlixco a San Rafael. No. Entonces, ahí equivocadamente, posiblemente esa leña iba, la vía llegaba hasta Santa Catarina, Cuilotepec, sí, que es parte de Xochimilco. Y bueno, ahí equivocadamente, quien no conozca, va a decir que había un ferrocarril de Metepec o de Atlixco a San Rafael, y nunca existió. Había un proyecto muy importante de unir a México con esta parte de Puebla. Y hoy parece que lo van a hacer a través de una autopista que va a cruzar por aquí por la siglo XXI. Pero ha sido un viejo sueño como el de unir Veracruz con Acapulco, que al final se une por una autopista muy moderna. Sí. Así era ese viejo sueño de unir a estos aserraderos de Santa Catarina, Cuilotepec, con la fábrica de papel de San Rafael. La siguiente foto que les voy a mostrar, hay unas mujeres ahí que están cerquísima de la portada. Mire, esta foto es, yo la compré, es de mi propiedad, pero finalmente si también anda circulando en internet, pues ya se sube y es para todos. Entonces, aquí le debo decir que esta bonita fotografía, calculo que es a principios del siglo XX, por la forma en que visten, todas las mujeres tienen su rebozo. Pero la siguiente fotografía que le trajimos al joven que nos pidió, a la persona que nos pidió algo de los ferrocarriles, miren qué hermosa fotografía. Esa fotografía ya aparece el tren interoceánico y a la derecha la portada. ¿Ya viste? Esa te la voy a regalar también, porque ya te regalé una, pero la perdiste.
Bien, quiero decirles que el tren interoceánico se inaugura en 1889. Ahí está. Y la portada se inaugura en 1990. Sí, son contemporáneas. 1890. Sí, 1890. Sí. Se llama portada del 5 de mayo. Sí. Y fue inaugurada el 16 de septiembre de 1890. Estos datos yo los encontré en el libro de don Espiridión Díaz Solís, que es mi favorito y que es como mi Biblia, y que me hizo favor de regalarme don Jesús Ponce Hernández, que en paz descanse, que fue un expresidente municipal y dueño de los almacenes al puerto de Veracruz. Él me hizo favor de obsequiarme este libro, que lo guardo celosamente, y que de ahí están los datos de Espiridión Díaz Solís, que escribe su libro Atlixco en 1938, y miren, ahí están los datos, la portada y el ferrocarril, dice interoceánico, FC interoceánico. Sí. Entonces, pues, es complementando la información, sí, que tú diste, vamos a ir a un corte, y no se vaya porque tenemos más información. Ven a conocer los viñedos, conoce nuestro nacimiento del vino 100% atlixquense, o si lo prefieres, toma un picnic en familia o con tu ser querido. Realizamos catas de vino y prueba nuestra especialidad, vino Mingo. Estamos en camino a La Sabana, 1406, en la Trinidad de Pango, en Atlixco. O haz tu reservación al 244-130-3281. Desde Bélgica, con 600 años de tradición y se sirve en un chaliz. Stella Artois. Atlixco de mis sabores, toda una experiencia, un lugar lleno de actividades familiares. En nuestro restaurante puedes encontrar una gran variedad de platillos regionales e internacionales. Disfruta de nuestro mini golf y de los paseos en lancha. Da un tranquilo recorrido por nuestro vivero. Quédate en nuestro hotel y relájate con un buen masaje. Estamos ubicados en kilómetro 4.5, carretera Atlixco Izúcar, frente al fraccionamiento El Cristo, en un horario de miércoles a lunes de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Atlixco de mis sabores te está esperando. Cerveza Modelo, la cerveza más especial de México desde 1925. Siempre ha establecido los estándares de lo que es una cerveza innovadora de la más alta calidad. Por eso es partícipe de todos los deliciosos sabores que están esparcidos por nuestro país. Modelo Trigo, cerveza estilo Whitbeer, que ha llegado a la familia Modelo para quedarse. Se caracteriza por sus ligeras notas amargas y tenue acidez con aromas cítricos. Cerveza con sabor a grano, dulzores cítricos que marida muy bien con pescados y mariscos con toques picantes, pulpo a las brasas y pescado a la talla. Su distintivo ritual de servido la hacen única. Al ser una cerveza de trigo, los sedimentos de la levadura que se encuentran en el fondo de la botella deben ser despertados para liberar su sabor. Thank you.
Bien, ya estamos de regreso y hoy, pues, aunque no nos dedicamos a la efeméride, sin embargo, hoy es 18 de noviembre. Hace 110 años dio inicio la Revolución Mexicana en la ciudad de Puebla. Y le voy a pasar unos libros donde usted se puede documentar. El asunto es que hoy nosotros siempre hemos escuchado hablar de tres hermanos Cerdán. Siempre escuchábamos de Carmen, de Aquiles, de Carmen y de Máximo. Y sin embargo, pues había una cuarta hermana, que era Natalia, Natalia Cerdán a la Triste. Todas ellas eran de apellido Cerdán a la Triste. El 18 de noviembre llega el jefe de la policía, Miguel Cabrera, que estaba al mando del gobernador Mucio P. Martínez. Mucho se oye de Mucio P. Martínez, pero realmente era Mucio Pragedis Martínez. Entonces, hace años cuando no te gustaba un nombre, pum, nada más ponías la inicial y así podemos ver que Juan N. Nepomuceno Almonte o Luis N. Morones también. Entonces, aquí llega el jefe de la policía y llega a catear la casa de la 6 Oriente en Santa Clara de la ciudad de Puebla. Y bueno, ahí se forma una balacera en la que ahí muere Máximo Cerdán. Aquiles se introduce en un hoyo. Se habla de un subterráneo, se habla de muchas cosas, pero realmente era un agujero el que había en su recámara. Ahí entra Aquiles, y a las que salen directas a la cárcel presas fueron a las tres mujeres que había: María del Carmen a la Triste, la mamá de todos ellos; Filomena del Valle, la esposa de Aquiles Cerdán; y por supuesto Carmen Cerdán a la Triste. Hay muchas versiones, pero hay un libro muy famoso que escribe Patricio Eufrasio Solano. Él es maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero es durante muchos años, el encargado del Museo Regional de Puebla, que antes se llamaba la Casa de los Hermanos Cerdán. Pues lo que era la Casa de los Hermanos Cerdán, Eufrasio Solano se ha dedicado a hacer grandes estudios y ha descubierto grandes y grandes cosas. Hay otro libro que escribe esta persona que se llama David G. Lafrance. Este libro es también un libro obligado para los estudiosos de la Revolución en Puebla. Aquí también les traje una novela, Carmen Cerdán. Ahí Carmen Cerdán aparece con su fusil en el balcón de una casa, y se dice que salió a hacer una arenga, un llamado a los habitantes para que acudieran a dar el auxilio en su enfrentamiento con la policía. Y bueno, aquí también, esta novela también está muy, muy bien documentada. Le voy a decir, porque nos describe el mercado el mercado La Victoria, con todo, es una novela histórica, y nos habla cómo entran al recorrido, cómo estaba el mercado La Victoria, qué es lo que vendían, y había de todo. También nos habla de la calle de los Dulces, famosísima calle de los Dulces. Y bien, también no podía faltar un libro, una recopilación de textos de Rocío García Olmedo. Rocío García Olmedo, que ahora funge como diputada local, también se ha dedicado a escribir una recopilación sobre, lo escribió en 1910,
con motivo del centenario de la Revolución Mexicana. Y por último, esta monografía histórica de los genes de la Revolución Mexicana en Puebla. Si usted quiere documentarse, le recomiendo estos libros, porque son bien importantes. En el libro de Patricio Eufrasio, el día de hoy, por ejemplo, en el homenaje que se hizo a los hermanos Cerdán, ahí en la Casa de las Seis Oriente, también se menciona a Natalia Cerdán, a la triste. Lo que hace Natalia es que a ella le toca llevarse a cuidar a los niños. Eso lo vimos con Grace en una conferencia que nos dio el propio Eufrasio Patricio, o Patricio Eufrasio Solano, en una instalación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A Natalia le toca llevarse a los niños a una casa de la 3 Norte, y bueno, para que no estuvieran ahí en peligro de los balazos y de todo lo que hubo. Hoy, el arquitecto Sergio Vergara, en un video que pasaron ahí frente al gobernador, nos habla de cómo fue asesinado Aquiles Cerdán. Le dan un balazo en la cabeza y otro en el cuello, porque finalmente no aguanta estar todas las horas y ahí lo asesinan. Cuando salen de la cárcel, Filomena del Valle, que era la esposa, pone una denuncia por asesinato de Aquiles Cerdán. Ya para 1911 salen de la cárcel, el cuerpo de Aquiles Cerdán es exhibido en las calles. Le traía unas fotografías, pero hay una falla, algo está sucediendo, de el cuerpo de Aquiles Cerdán en la calle, con en la cabeza los balazos. Es un periódico, ya se adelantó mucho, es con calma, porque empezaste por el final. Ahí están algunas fotografías que nos relatan. Esa es una fotografía de Aquiles Cerdán cuando era joven, y ahí están las tres mujeres con los niños, ahí no aparece Natalia. Le quiero decir que cuando sale Natalia Cerdán, él es Eufrasio. Ahí está una foto impactante, esa foto es de Aquiles Cerdán siendo exhibido su cuerpo en la 12 Oriente y 9 Norte, ahí estaba la comandancia de policía en Puebla. Ahí está la otra fotografía donde se ve claramente el balazo en la cabeza. Y bueno, esas fotos son tomadas del libro del maestro Patricio Eufrasio Solano, que hoy le tocó dar el discurso. Y yo le estaba diciendo que finalmente Patricio Eufrasio Solano nos dice que, por ejemplo, Natalia Cerdán a la triste, cuando sale de la cárcel, pone una demanda por todos los daños que había recibido la casa. La casa estaba valuada en 20 mil pesos y los daños que había sufrido fueron valuados en 11 mil pesos. Ese es el hoyo en donde se mete Aquiles Cerdán. Ahí está muy claramente. Y hoy le tocó dar el discurso al doctor Patricio Eufrasio Solano. Entonces estamos tomando unas fotografías de su libro para mostrárselas. Miren cómo quedó el desorden. Y bueno, de ahí para acá se han hecho bastantes estudios y el mismo Patricio Eufrasio llega a la siguiente conclusión: si Aquiles Cerdán se hubiese entregado junto con su mamá, su esposa y su hermana, a lo mejor hubiese salvado su vida. Pero sin embargo no fue así, él se queda escondido y solo se entregan la mamá, que se llamaba María del Carmen a la triste, la esposa Filomena del Valle y la hermana Carmen Cerdán, que al final fue la más famosa, ¿no?, de las mujeres. Y Natalia, él es
regresé, él es el maestro Patricio Eufrasio Solano y es el que escribe este libro. Hoy le tocó dar el discurso frente al gobernador en la ceremonia luctosa en conmemoración de pues 110 años que han pasado de esta inicio de la Revolución Mexicana. Por último, le quiero agregar que en Atlixco casi no hubo presencia revolucionaria. La única presencia revolucionaria la tenemos en Xochimilco. En Xochimilco con el general Fortino Ayaquica, que junto con el general Magaña matan y asesinan brutalmente a Domingo Arenas. Domingo Arenas era un panadero ahí de Tlaxcala, de Zacatelco, Tlaxcala, y Domingo Arenas era un general zapatista, pero se pasa al carrancismo, y Zapata lo único que no le perdonaba a nadie era la traición. Perdonaba el abigeato, perdonaba el ultraje a las mujeres, perdonaba el robo de ganado, de todo, de joyería y de todo, pero nunca perdonó la traición. Entonces, el general Domingo Arenas se encontraba en San Baltasar Atlimeyaya y Fortino Ayaquica junto con el general Magaña en Xochimilco. Le mandan un comunicado y deciden buscar un punto medio, y el punto medio fue aquí en la hacienda de Huexocuapan. Y aquí en Huexocuapan llegan, pero Domingo Arenas pretendía asesinar a Fortino Ayaquica, que vivió aquí en Atlixco hasta los 50 y que tiene mucha familia. Uno de sus sobrinos fue líder de la fábrica de El Carmen, se llamaba Virginio Ayaquica, y también sus hijos, pues tuve el gusto de conocer algunos, y algunos sobrinos y sobrinas, dejó mucha familia. Pero esa es la única presencia de la revolución. ¿En qué terminó este encuentro? En que Magaña, el general Magaña, como Domingo Arenas era manco, lo toma del único brazo, lo sujeta, saca su puñal y le mete de puñaladas. De ahí van a Xochimilco, le quitan las vísceras, lo llenan de cal y lo mandan a Morelos para entregárselo a Emiliano Zapata, que ordena que lo cuelguen de un árbol el cadáver y que se lo coman los perros hasta que se lo terminen. Esas son historias de nuestra Revolución Mexicana. Y bueno, yo quise traer estos datos para no dejar de olvidar a los hermanos Cerdán en Puebla. Primero las mujeres y en orden de edad, Carmen, Natalia, después seguía Aquiles y el más joven de todos, Máximo Cerdán a la Triste. Bien, pues si tienen algo que agregar, es el momento. Pues fíjate, yo sí quiero comentar algo, Abacum, lo que mencionabas de que hay poca presencia en la Revolución Mexicana acá, pero yo leí un libro, y a lo mejor en la próxima semana podría también hacerles un resumen de cómo está vinculado todo el movimiento obrero con la Revolución Mexicana. Sí. Pero es un poquito, a lo mejor, extenso, y sí me gustaría puntualizar algunos datos sobre cómo está vinculado el tema de la Revolución Mexicana con el tema textil aquí en Atlixco. Sí, el otro día que vino el cronista de Izúcar de Matamoros le preguntaba por qué Zapata nada más llegaba a Matamoros y no llegaba hasta Atlixco. Desde la independencia, con el generalísimo José María Morelos y Pavón, llegaba todo esto de la montaña de Guerrero, Tlapa, llegaba a Cuautla, llegaba a Izúcar de Matamoros, pero nunca bajaba a Atlixco. Entonces, no sé a qué se debió, pero me refería a ese tipo de presencia. Sin embargo, sí, de Emiliano Zapata, sí, ¿no? Sí hubo movimientos de obreros inquietos, uh-huh. Siempre toda la vida lucharon por sus derechos, no eran inquietos, luchaban por sus derechos de bajar las horas de trabajo, no les permitían nada, eran 18 horas de jornada de trabajo,
era una explotación tremenda. Y bueno, esto se los quise traer el día de hoy para que pues recordemos a los hermanos Cerdán. Si algo que quieran agregar. Bien, pues pasamos a despedirnos. Javier Solís Luna, cronista, muchas gracias por estar aquí en este programa. Pues agradecemos y mandamos un saludo a todos los que nos han visto ya con este tres programas y esperemos que sean muchos más y donde puedan conocer muchísimas historias, toda la información que nosotros les traemos. Un gusto estar acá con mis compañeros. Carlos Huerta Cerezo, muchas gracias. Esperamos que nos sigan, que sigan nuestras historias sobre nuestras vivencias. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, yo lo que les pido es que si no tuvieron la oportunidad de ver este programa, lo pueden ir viendo en otro horario, reproduzcanlo, háganos el favor de compartirlo, pero también de decir que ya hay un programa en Hechos de Atlixco que se llama Los Cronistas de Atlixco. Agradecemos las 2200 reproducciones del programa de la semana pasada. Y bueno, pues esperamos que este programa les haya gustado y no se le olvide, el próximo miércoles estamos en punto de las 5 de la tarde. Bien, por hoy ha sido todo. Muchas gracias por vernos y permitirnos entrar a sus hogares. Que tenga buenas tardes.